Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 70 en nuestro horóscopo del día de hoy. Estamos hablando de los amuletos espirituales para cada signo de zodiaco. Libra de mi vida, Libra de mi corazón. El amuleto perfecto para tu signo, fíjate bien, son los elefantes. Y preferiblemente los elefantes blancos. Esto atrae la buena suerte, alarga un poco la vida. Bueno, tienes que cuidarte, ¿no? La sabiduría, la resistencia en las adversidades. Porque de verdad, mire, uno tiene que tener resistencia en las adversidades. Tienes que saber cómo uno enfrentar los problemas. Mira, no precipitarse. Actuar con inteligencia, con paciencia. Y para tu signo es la organización, ¿verdad? Mira, más adelante, depende de cómo tú seas tan constante, vas a ver la evolución. No caigas en la monotonía, no caigas en las cosas que están en el aire. Veo compra, venta, adquisiciones, va a ser muy buena. Mira, noticias inesperadas, invierte, es el momento de invertir, de arriesgar. Quítate los miedos, viene mudanza, mudanza muy buena. Veo que te vas a beneficiar muchísimo, veo mucha paz interior. Veo mucha paz, tienes que aferrarte quizás a lo material porque eso es lo que nos va a ayudar. Pero emocionalmente las cosas se van a ir equilibrando más con lo que tú mereces de pareja, más con lo que tú realmente has querido forjar. Y veo una familia, veo alegría, veo personas reencontrándose y llorando y abrazándose. Ojalá que sea así. Tauro de mi vida, Tauro de mi corazón, el amuleto para tu signo en el día de hoy es la llave de la felicidad. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que utilizan dije o cadenitas así con una llavecita? Bueno, fíjese bien, ¿qué representa la llave? Abrir todos los caminos, abrir los caminos del amor, de la suerte, del dinero, de la prosperidad. Mire, llevarla colgada en su cuello nos va a ayudar a encontrar el amor, la prosperidad, porque este es un objeto así chiquitico, pero todos los objetos tienen que ver con la visualización, todo tiene que ver con la fe que usted lo coloque. En la entrada de la casa te va a ayudar a que las cosas entren favorablemente, como el dinero, la prosperidad, y se aleje toda la mala vibra. Para tu signo, el equilibrio, el hogar, que últimamente como que todavía no se termina de arreglar las cosas, dolores de cabeza, migraña, cuidado con eso, porque si a veces uno con tantos dolores de cabeza no sabes ni siquiera lo que está haciendo, la concentración. ¿Qué pasa con tu matrimonio? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Dense un tiempo, un acapulquito, ¿verdad? Una playita, así, la familia, un parquecito. Mire, acérquese un poquito a la naturaleza para que se arregle un poquito los problemas. Una parrilla entre la familia, una comida. Eso me va a parecer muy bueno para tu signo. Veo personas que te aman, pero también hay como un cierto rencor con una persona de tu trabajo que aparece te está tratando de perjudicar. Pero mira, no te dejes guiar por eso, por el odio y por el rencor, porque no te va a ayudar. Mira, apóyate en los santos, apóyate en lo que tú creas, apóyate en esa fe, demuéstrale cariño siempre a las personas, porque esto tiene que ver mucho con eso, con el cariño, con lo que tú demuestres. También tarde o temprano vas a recibir bendiciones, así que no te apartes de la familia, no te apartes de verdadero amor. Y hoy vamos a tener Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.